Una lamentable tendencia inunda las redes sociales, muere el primer actor Fernando Luján a los 79 años y famosos le dan el último adiós con mensajes en sus cuentas personales. De acuerdo con quien, no hay latino que no haya disfrutado de alguna película, telenovela o serie de Fernando Luján. Su última participación fue en La Dalia Negra, donde interpretó al detective Harry Murphy y compartió créditos con Eric Heiser, Ariadne Díaz, Darío Ripoll y la serie original de Netflix, Ingobernable, nuevamente junto a Eric Heiser y Kate del Castillo. Su último trabajo en cine fue junto a Eugenio Derbez en Hombre al Agua, donde también trabajó con Ana Faris, Eva, John Hanna, entre otras celebridades de gran renombre. No cabe duda de que Fernando Luján tuvo una grande y respetable carrera en el mundo de la actuación y por eso famosos Edith González, Héctor Suárez Gomis, Miguel Ángel Mancera, Horacio Villalobos, lo despiden con emotivos mensajes en sus redes sociales. Descanse en paz el primer actor Fernando Luján. Mi solidaridad y cariño entrañable en este momento contigo @vchangerotti. pic.twitter.com/ancam6lbzzp, Mónica Garza, @MónicaGarza11 de enero de 2019. Lamento la muerte del gran actor Fernando Luján. Mis oraciones con su familia. QEP de Edith González, @EdithGonzálezMX, 11 de enero de 2019. El chico Yeye de Martín en Acapulco, su novio psicodélico de @Anielica María en Solo para ti y Coronel no tiene quien le escriba @SalmaHayek por esa mirada de mujer. De gran estirpe actoral Fernando Luján, descansa en paz. De gran estirpe actoral Fernando Luján, descansa en paz. Descansa en paz, querido Fernando Luján. Abrazo cariñoso Marta Mariana, Franco Paolo, Vanessa Fernando, Pati Chapoy, @ChapoyPati, 11 de enero de 2019. Fernando Luján, te quiero, te admiro, te agradezco, te recuerdo siempre. Gracias por tantas clases de actuación. Que disfrute su nuevo escenario. pic.twitter.com/wumsexel4cp, Rafael Perrin @PerrinRafael, 11 de enero de 2019. Descanse en paz. pic.twitter.com/wimsp6, CANACINE, @Canacine, 11 de enero de 2019. En los últimos días se recuperaba después de haber sufrido una crisis respiratoria. pic.twitter.com/pecadossfkdxp6, Oscar Mario Beteta, @MarioBeteta, 11 de enero de 2019. Lamento el fallecimiento del actor Fernando Luján, descanse en paz. Pronta resignación a su familia. Signo de cierre de interrogación. pic.twitter.com/y6xq73rgvw@LaisaWilkins, 11 de enero de 2019. Lamentamos el sensible fallecimiento, a los 79 años de edad, del primer actor Fernando Luján, reconocido por sus entrañables trabajos en cine, televisión y teatro. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/recetasguxneteatros Ciudad de México, @teatrosmexico, 11 de enero de 2019. Lamento el fallecimiento del primer actor Fernando Luján. Envío mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Descanse en paz. pic.twitter.com/UI00RHQTH4, Guanajuato Film Fest, @GIFMX, 11 de enero de 2019. An. Yeah, yeah.
Vamos.